El supuesto avistamiento de un objeto volador no identificado no solo ha dejado perplejos a los habitantes de esta ciudad, sino al mundo entero. Atrapados en el tiempo. El tema Fanny vuelve a ser tendencia en suelo mexicano, luego de que un supuesto objeto volador no identificado se viera surcando el cielo de un estado de la República. El escenario del avistamiento dejó perplejos a miles de internautas después de que varios espectadores reportaran el asunto. El acontecimiento sucedió entre la tarde del 8 de septiembre y la madrugada del 9 del año 2024 en Zitácuaro, Michoacán, el cual se convirtió nuevamente en el centro de atención por el hecho. La curiosa nave que parece concordar con la imagen colectiva de un ovni fue capturada por los pobladores de la ciudad desde varios puntos. El ovni que se apoderó de la ciudad de Zitácuaro apareció en repetidas ocasiones en las diversas redes sociales. Las grabaciones han dado la vuelta no solo en México, sino en distintas partes de Latinoamérica, ocasionando un debate en comentarios sobre si el supuesto avistamiento es real o se trata de videos falsificados. Los usuarios han pedido una respuesta preguntando a los citadinos del lugar, interrogándolos sobre si esto no se trataba de alguna broma o de varios videos generados por inteligencia artificial. La claridad de los videos es innegable. Lo que los ha posicionado como los mejores videos capturando un fenómeno de esta magnitud. El platillo volador, si bien está disponible en distintas plataformas, la cuenta encargada de recopilar la evidencia fue el usuario llamado Dirigentes de Michoacán, desplegando una ola de comentarios en donde la comunidad se dividía en aquellos que creen que los videos son verídicos y aquellos que piensan que solo se trata de un globo de Cantoya. Aunque esta última teoría ha sido desmentida en varias ocasiones, afirmando que si fuera el caso, se hubiera reventado en algún punto o no sería capaz de manejar las velocidades con las que el objeto se eleva. Aunque al momento las autoridades citadinas no han confirmado o desmentido el asunto, en los videos se ve claramente cómo la supuesta nave recorre el cielo a una velocidad fuera de este mundo. En uno de los videos se puede apreciar cómo el objeto ovalado, color negro y con picos a su alrededor, pierde velocidad mientras va descendiendo poco a poco. En otra de las grabaciones se ve cómo este se encuentra a una altura baja como queriendo estacionarse en el lugar. Mientras que en algunas otras perspectivas se ve cómo este se queda quieto durante varios minutos en su lugar, como a la espera de algo importante. En las últimas imágenes tomadas se ve cómo el ovni se eleva con una gran rapidez hacia el cielo, para después perderse en él.
Rápidamente la noticia se ha convertido en viral, y con ello los casos anteriores han salido a relucir en los comentarios, afirmando por parte de los pobladores que no es la primera vez que ocurre algo similar en aquel terreno de México, ya que se asegura que hay varios de esos en el desierto de la zona. Desde principios de los años 2000, la ciudad de Morelia, la capital de Michoacán, se ha convertido en el epicentro de un misterio cósmico con los repetidos reportes sobre el fenómeno Fani. En 2020, decenas de testigos pudieron ser espectadores de un espectáculo de luces celestiales, el cual dejaría a todos con muchas dudas y la boca abierta. Sin saber hasta la fecha a ciencia cierta qué lo ocasionó, en dos oportunidades, una por la mañana y otra por la noche, se observó una formación de luces brillantes y precisas que se apoderó del cielo. Estos eventos no solo generaron asombro y curiosidad, sino que también la incertidumbre se apoderó de la ciudad al no conocer la causa de aquel acontecimiento. Las autoridades realizaron una búsqueda exhaustiva de la razón, investigando en conjunto con diversas entidades como las militares y las meteorológicas. A pesar de sus esfuerzos, jamás dieron con alguna explicación lógica y cerraron el misterioso caso. Pero este no fue el primer evento de este tipo. Años antes, en 2012, a las alturas del volcán Paricutín, campesinos afirmaron haber sido testigos de un objeto plateado con luces impactantes. El supuesto avistamiento sorprendió a los habitantes no por su extraña naturaleza, sino por las velocidades extraordinarias que éste era capaz de alcanzar y las luces imponentes a su alrededor. En ese momento los videos tomados carecían de calidad, sin embargo, el recuerdo y la historia permanece dentro de la comunidad, asegurando que no es la primera vez que algo así ocurre y que no será la última. Las dudas sobre si el reciente asunto es verdad permanecen, y si fuera una realidad que los extraterrestres abordaron México, las interrogativas sobre por qué y qué buscan se hacen presentes entre la comunidad de creyentes. Soy René Baldo, y esto es Atrapados en el Tiempo.